El proyecto se llama Los Caídos. Es un proyecto que se hizo como instalación de sitio específico en el espacio de ON. Es multimedial. Usa un videojuego como pieza central, pero también tiene escultura hecha en tierra y en tapia pisada, y también materiales biodegradables como es el micelio. Entonces digamos que hay también una relación muy, muy importante entre lo digital y lo análogo. Es muy importante el espacio de ON para mí y por eso lo escogí, porque es una ruina blanda que se ha transformado a lo largo de los años. Y el proyecto, pues en general, es una reflexión sobre el monumento, si es obsoleto o no, y sobre la memoria y qué pasa con la memoria en la era digital. Entonces hay como una tensión entre los monumentos que vimos caer durante el estallido social y los nuevos monumentos invisibles que podemos ver, como las redes sociales. Para mí es una oportunidad única, ya ser pues partícipe y haber sido seleccionado es una ganancia inmensa. Da la posibilidad de pensarme y de llevar a cabo un proyecto de la magnitud que es Los Caídos. Es muy importante para mí ser uno de los primeros artistas digitales que hace parte del premio, porque digamos que siento que puede abrir la puerta a artistas jóvenes que están pensando en esta cuestión de lo digital para que se lancen a trabajar de esta manera. Los Caídos para mí también somos todos: líderes sociales, estudiantes, ambientalistas, gente pues de la población civil que hizo parte del estallido social, ¿no? Es como recordar que todos hacíamos parte pues del movimiento social, pero también por otro lado pues piensa en los caídos, que son los monumentos coloniales que fueron derribados durante el paro nacional y pues durante pues estos últimos años en Colombia y en todo el mundo. Entonces digamos que tiene esos dos sentidos. Para encontrar más información de mi proyecto y de todos los proyectos de los 8 nominados, pueden entrar a la página de Luis Caballero, donde podrán encontrar toda la información de los proyectos, de actividades, de talleres y demás.